Marta, la coorganizadora de todo el evento y la que coordina a todos los artistas que han venido a esta exposición, que además es una exposición internacional, ¿eh? Aquí en Serón. Bueno, cuéntanos cuántos artistas han venido y cuéntanos un poco. Vale, pues mira, en total somos 9 artistas, nos hemos organizado aquí todos juntos en el Cocherón. La exposición la hemos organizado íntegramente entre Safi y yo. Y Safi, que es un artista del pueblo, que todos ya lo vamos conociendo. Y hemos traído, pues esos 9 artistas, algunos de categoría internacional ya. Y la verdad es que para ser la primera edición estamos bastante, bastante contentos con el nivel de participación, la gente que ha venido a visitarnos, o sea, todo, muy, muy contentos. Bueno, y los eventos que se están desarrollando hoy ya lo estamos viendo. Para mañana y pasado mañana, ¿qué eventos tenéis más? Pues mira, como estás diciendo bien, hay los tres días de festival. Hoy, la inauguración, la más importante, digamos, que inaugura el festival, inaugura la Casa 7, que es la asociación en la que estamos un poco, la sede, digamos, en la que estamos todos participando, y la exposición. Esta noche hay concierto, mañana hay otro concierto, el sábado hay 3 conciertos, entre ellos el cantante de Canteca de Macao, que es de reconocimiento nacional. Y luego, además de eso, hay muchos talleres, pues esta tarde fotografía estenopeica, taller de pompas, taller de improvisación, hay de todo y para todos los gustos. También hay multiaventura para los niños, un certamen de pintura que hemos hecho a lo largo de todo el día de hoy. Hay un poco de todo. Muy bien, pues de acuerdo. Pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y que sigáis disfrutando de estos días, porque me imagino que, bueno, que lleváis todo el peso de la organización, y aunque los que estamos por fuera vemos lo bonito, pero sabemos detrás tenéis muchísimo trabajo, hay mucho trabajo detrás, y felicitaros por ello y adelante. Muchas gracias. Sí, la verdad es que Serón es un pueblo que invita a hacer este tipo de cosas. Siempre estamos todos apoyados por el ayuntamiento. Siempre, cualquier evento, cualquier historia que intentamos sacar adelante, el ayuntamiento siempre nos apoya en absolutamente todo, y eso también es de agradecer. Sí, es verdad que en este festival estamos sufriendo muchísimo, pero bueno, poco a poco haremos que esto vaya siempre a mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego.